año 1962, un astrónomo ucraniano tenaz y persistente en sus deducciones elaboró una tesis fundamentada en largas y meditadas observaciones de Júpiter mediante su equipo de investigación telescópica. Había observado en repetidas ocasiones una serie de sombras sobre el ecuador del planeta más grande del sistema solar. Finalmente, el astrónomo S. Kabeyatsky apostó porque Júpiter estaba rodeado por un finísimo anillo similar a los del planeta Saturno, pero completamente invisible desde la Tierra y de unas dimensiones extraordinariamente reducidas. Detengamos ahí el relato y presentemos a los maoríes. Actualmente este pueblo indígena supone el 15% de la población total de Nueva Zelanda. El origen de estos hombres se sitúa en torno a hace 800 años en la isla Hawaiki, en la Polinesia. Como todos los pueblos tradicionales, mantiene un amplio acervo cultural que se hereda de generación en generación mediante la tradición oral. Precisamente en la misma época en la que el citado astrónomo ucraniano comenzó a investigar a la anomalía joviana, otro ruso, folclorista y filólogo llamado Yuri Morozov, empezó a estudiar determinados saberes que los maoríes atribuyen a sus dioses. Recopiló documentación y trabajos previos, especialmente los que Best había efectuado años atrás sobre determinados términos usados por los maoríes. Una de las expresiones que más le habían llamado la atención era la palabra parearau. Preguntó a los indígenas a qué se referían cuando lamentaban, y es que al hacerlo miraban directamente al cielo. Cuatro ancianos de la tribu fueron explícitos y señalaron a un punto del cielo concreto, a una estrella que brillaba especialmente. Al cotejar los datos, se descubrió que se estaban refiriendo al planeta Júpiter. No pocos investigadores quisieron profundizar en el significado de la expresión, cuyas raíces etimológicas empezarían a dar la clave a los estudiosos, pero sin comprenderla. Realmente, y a simple vista, Júpiter es un astro compacto y muy brillante. Con pequeños telescopios pueden percibirse algunos detalles, como por ejemplo sus grandes satélites. Sin embargo, gracias a la carrera espacial quedaron al descubierto muchos otros aspectos de este gigante del sistema solar que hasta entonces se desconocía. Muy pocos investigadores y astrónomos habían hecho caso de la aportación efectuada por el astrónomo ucraniano al que nos referíamos al comienzo de esta exposición. Pero en el año 1979 ocurrió algo. En esa fecha, la sonda espacial Voyager 1 rodeaba a Júpiter mostrándonos los secretos de este planeta. Una de las cosas que descubrió es que está rodeado por un finísimo anillo casi imperceptible. Aquello, sin saberlo, provocó en el ruso Morozov un auténtico sobresalto, y entonces de nuevo acudió a los trabajos de Best, escritos a comienzos del siglo XX, cuando nadie suponía ni pensaba en que en el planeta gigante había un misterioso anillo. El misterio alcanzó proporciones inusitadas, y es que de las conversaciones con los maoríes en Bess había llegado a saber que este pueblo se refería a Parearau como un astro rodeado de un pequeño anillo. Tal cosa era creencia común entre aquellos hombres, incluso las raíces etimológicas de la expresión resultaban bien determinantes, y es que en idioma maorí pare significa cinta y arau envuelto, es decir, que consideraban a Júpiter envuelto en una cinta, y todo esto cuando la ciencia aún tardaría más de 60 años en imaginar que este planeta tenía un anillo. Lo sorprendente, según destaca Morozov, es que desde la Tierra no solo no se puede observar el anillo a simple vista, sino que ni tan siquiera es posible hacerlo gracias a un telescopio. Tuvo que ir una de nuestras naves espaciales hasta allí para poder averiguarlo. Lógicamente, los maoríes tuvieron que adquirir su conocimiento de otro modo. El problema es que no se sabe cuál. Ellos dicen que sus dioses se lo dijeron, pero esto nos haría plantearnos que sus dioses sabían extraños datos del espacio y de los astros. Sin duda, un enigma de enormes proporciones.